Y el juego de 2-2 era dos cuentas y 2-1 la chela. Y bueno, estamos sobre un segundo año que esperemos siga. Sigan viniendo amigos poetas que nos estén compartiendo sus trabajos y tener gente aquí en este pequeño rincón donde no se necesita equipos de sonido ni nada. Es así muy íntimo, muy compartido. Y bueno, en esta ocasión, como haciendo ese juego de dos poetas, vamos a tener dos poetas, dos músicos. Creo que esta vez la noche es un poco más larga. Vamos a iniciar con música y bueno, hablando de dos funciones, hay una poeta y una fotógrafa que es Angie Aguilera, que además de ser poeta es mi musa y aparte mi mujer. Quiero que ella sea quien nos presente a Valeria. Gracias, buenas noches. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche, que es por demás muy especial, no solo por las grandes figuras poéticas que tenemos aquí, sino porque además invitamos por primera vez un poco de... trajimos a gente que toca, y que además Valeria Guzmán, que es nuestra primer poeta participante, porque además escribe, tiene un mensaje que darles. Entonces les pido un fuerte aplauso para ella y a ella les va a contar. Bueno, pues buenas noches a todos. Esta cosa está medio, pero bueno, pues aquí les voy a compartir algunas rolas y también un poco el sonido de esta guitarra de la que me estoy despidiendo ya por estos días. Me estamos rifando, si a alguien le interesa, está bonita. Suena bien, es muy elegante, es muy buena niña, la verdad, toca lo que quieran. Y la verdad es que, pues nada, que hoy tengo este mes para despedirme de ella, estamos rifándola, se rifa el 29 de abril, iba a decir de diciembre, yo bien como. Y pues mientras se va, pues la aprovecho aquí, que me haga compañía y que me ayude a hacer mis barbaridades. Sí, también escribo, tengo un par de libros de poesía y pues un puñito de canciones. También luego le hago a la gestión cultural y a la radio, pues de repente hay que meterse en todo para poder como estirar lo más que se pueda la estancia por acá, por la vida, ¿no? Y pues nada, se supone que les quiero mostrar que suena bien, aunque la verdad es que no se ha dejado afinar, creo que está enojada conmigo o algo así. Muy neta, tengo un rato de aquí, bueno. Pues va la primera concierto para Desafinación número 1. Ahí les va una rola y pues espero que les guste y qué placer compartir además la noche con los poetas, ¿no? Que van a leer un ratito. Camino sin freno, camino la luz.
dice para la muerte. Sí, buena onda. ¿Se la dedicaste? Sí, sí, todo. Sí, nomás entre más lejos la escucha mejor, no digo, no vaya a ser. Ahí va. Esta se llama... Ay, te decía que no tenía que beber Minerva antes de tocar. Esta se llama A la sombra del adiós. Thank you.
la ansiedad quemando mil agujas, lluvia ácida en la piel del alma, muros caen, un grito aguarda, huye la tabla, confiemos en que ha de venir, muy pronto otra será mejor. ¿Cuánto tiempo te ha llevado?
general, sí. Y además también, bueno, hay que decir que es para una buena causa. En este caso, ¿sí lo puedo decir o no? Valeria tuvo que hacerse una intervención quirúrgica de urgencia. Ella, como profesionista, mujer independiente que es, tuvo que solventar ese gasto de su bolsillo. Y bueno, el problema es que no lo pudo solventar, entonces por eso está la tarjeta de crédito. Tiene que, por eso está rifando su guitarra. Entonces, si gustan apoyarla, pues ahorita va a estar aquí sentada junto a Santi para que le compren unos boletos. Vamos a. Si quieres, pues una guitarra y Miguel te. Y vamos a pasar, pues bueno. Igual, yo puedo decir, la guitarra no es una guitarra cualquiera, es una guitarra acústica clásica, Yamaha, una marca internacionalmente con fama mundial, ¿sí? O sea, no es una guitarra cualquiera. Y además, pues las manos y los dedos de Valeria han pasado por aquí. ¿Te parece alguien? Bueno.